Lo que mi gente bonita, ya llegó el que apuesta 4,000 pesos en esta máquina. Bienvenidos sean para que vean este juegote, juegazo con el señor Traga Monedas, dos muros y una pirámide en medio. A ver, por los aires. Ah, y dos de aquí, miren. Ah, caray, a ver, va a ser difícil contar esto. Dos y acá cuatro. Por los aires, 6, 8. Ahí está, lo de las torres, 8. Atrás tiene 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 premios. Vamos a jugar un poco más agresivo este juegazo, este maquinita. Vamos a echarle los 4,000 pesos y que caiga todo. Si nos caen... los muros no son suficientemente altos como para hacer acordeones. Si llegan hasta acá, o sea, si llegan hasta acá y caen hacia atrás, caen adelante muy bien, pero si caen hacia atrás, no creo que hagan acordeones porque no son lo suficientemente altos. Así que vamos a tratar de traerlos hasta acá, así como están, para que no haga ningún acordeón. Uy, pero creo que va a ser difícil, porque ya vi que solo que no se mueve completo, sino que se mueve por partes. Y por ejemplo vi que el de la derecha le movió la patita de la extrema derecha, lo que va a hacer que pierda el equilibrio. Y caiga hacia atrás antes de que llegue hasta acá. Miren, así justo como le pasó a esa, que se movió solo una partecita, solo una parte de del extremo, ya sea derecho o izquierdo. Y bueno, eso va a hacer que se pierda el equilibrio. Entonces vamos a darle. A ver qué pasa. Que ganemos mucho. Vamos a ganar. Que sea una semana ganadora. Que sea esta una semana ganadora, por favor. Que nos vaya mejor con la suerte. Vamos a darle. Ya tuvimos el día domingo un juegazo donde ganamos lo que nunca habíamos ganado. Contento por eso. Pero vamos a seguirle dando, que nosotros a esto nos dedicamos. Así que vamos a darle. Y que disfruten el juego, amigos. Disfrútenlo mucho. Entreténganse, diviértanse. Muchas gracias por la empatía, por los saludos. Bendiciones para todos. Saludos para todos. El muro de la derecha y de la izquierda se mueven, se están deformando. Me parece que el de la izquierda ya va a caer para atrás. Ahí va, con ese tiro. Bien. Bien. Híjole, sí se hicieron creo que unos acordeones, a ver. Vámonos del lado derecho. Mientras ahí vemos qué pasa con esas monedas. Poquito a poquito se van acomodando. Quedaron dos acordeones. Yo creo que con unos buenos tiros se deshacen. Vamos a tirarle, a ver. Para ayudarle. Y no cayó. Ahí está. Ahí está. Digo, ya hicimos más acordeones, ¿verdad? Ahorita se... A ver si tirando la cara derecha... Se deshacen, Sí, les dije, si caen hasta adelante, no van a ser acordeones. Pero si caen antes de llegar hasta ver enfrente, puede que sí. Bueno, vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué está pasando. Tiramos. Ahí va, que caiga. Que caiga bien. Que se deshaga rápido el acordeón que hizo. Sí, bien, por la derecha no se hizo acordeón. Vamos a dejar que se acomode. Bueno, más tiene de una vez. Cayeron encima, no puede ser. Ahí está, eso sí fue bueno, eso sí ayudó. Y vean la derecha avanzando tremendamente bien. Va. Ahí vamos,
Ay, vamos por la derecha y por la izquierda, poquito a poquito se acomoda. Poquito a poquito. Bueno, vas a tener que ser por lados. Primero el lado derecho, luego el lado izquierdo, no importa. Ahí está. Que rellene porque está completamente vacío. Y el de 500 se acomoda bien por ahí. Eso, a la derecha ya se abrió por completo. Y cuáles acordeones, ¿eh? Por la derecha, cuáles acordeones. Como aquí no pasó nada. Empieza a aventar, miren. Ahí empieza a aventar billetes. Empieza a bajar monedas, billetes, empujar todo. Y ese de en medio le perdí la atención. Pero ahorita que se caiga, se va a descubrir un billete de 1.000 pesos por atrás. Lo sé porque si me voy por aquí al ladito lo veo. O si me asomo por arriba. Así que, pues ahí va. Vamos a echarle. Ya van a empezar a caer, ¿eh? No falta mucho, no falta mucho que empiecen a caer los premios. Que empiece a hacer la recuperación. ¿Qué les dije? Que no faltaba mucho. Premio doble. Uno de 50, uno de 100. El de 100 se queda atoradito. Y el de a 50 pesos va a salir. Eso. Bien. Ahí está, la derecha también ya se deshizo todos los acordeones. Buenos, buenos premios. Miren aquí, el de 500 pesos, luego, luego cayendo. Vamos a dejarlo ahí para que nos dé suerte. Y a la izquierda los acordeones se han deshecho, pero lo voy a poner especial atención porque si no se van a hacer de nuevo. Así que le voy a echar de uno, va, ¿eh? Uy, 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 no cayó bien. No cayó bien y va a ser acordeón. Así. No, otro tiro que no cae bien y alimenta los acordeones. Cuarto tiro que no cae bien, alimentando los acordeones. Cosa que la estoy tirando en el lugar, en el momento exacto para que se acomoden. Pero, miren, no, ninguno quiere, ¿eh? Ese aunque sea, bien, 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 aunque sea una moneda nos ayuda mucho. Otra se acaba de acomodar. Mueve este, como pudieron ver, se acomoda otra, vamos a volver a mover este, les dije. Y ahí vamos. Eso. Bien, premio y el de 500 queda a punto de caer. Eso. Ahí vamos, amigas, amigos, ahí vamos. Y vamos muy bien. Viene, viene. Estamos a tirar por los dos lados, a ver qué pasa. Bueno, por la izquierda no me la aceptó. Ja, no me acepta por la izquierda. Ahí está. Por fin acepta y cae bien. Eso. Ahí vamos, amigos. Ténganme paciencia, que ya saben que los acordeones aquí son como veneno. Es lo peor que nos puede pasar, los acordeones. Eso. A ver si este de 200 se empuja el de 500. Y no, se escondió luego, luego. Ah, sí, sí empujó. Bien, ya tenemos muchos premios abajo. Es momento de sacarlos. Entre ellos tenemos doble premio de 500 pesotes. Muy bien, qué gustazo. Me da mucho gusto, la verdad. Vean los premios que dejamos acumular. 3 de 500. Vean, por estar concentrado, no me di cuenta. 3 de 500. A ver, ahí se ven. 3 de 500. 2 de 2. 3 de 100. Y uno más de 50 y por acá uno de 200 pesos que también estaba ahí. Bien, ¿eh? Vamos bien, vamos bien. Aunque quisiera que tuviéramos más monedas, pero vamos completamente bien. Ahí va.
uy, uy. Ahí va. A ver, ahí vienen ya los acordeones, ya están disueltos, ya nada más hay que tirarle bien. Viene, viene. Buenos tiros, buenos tiros. ¡Ay, premios y más premios! Vamos. Ahí está. Otro premio más. Vamos a ver qué más baja. Bien, vamos muy bien, amigos. Vamos perfecta y tremendamente bien. Ya casi viene, Ya casi viene. A ver. Buena por esa que los acordeones se... Que los acordeoncitos se... Les hicieron todos. A ver. Premios, premios, premios. Premios. 2 de 50, 1 de 100 y 1 de 200. Ahí vamos, amigas, amigos del señor Tragamonedas. 3 billetotes de 500 pesos tenemos ya. Ahí anda moviéndose las monedas, acomodándose. Eso. Ahí va. Miren nada más, cayendo y cayendo, todavía falta este de 500, este más, de 200, de 1000, de 500, todavía nos falta un buen cacho de juego, amigas, amigos, así que tranquilos, relájense, disfruten ver caer los premios, ver cómo caen aquí abajito, disfruten de este bonito juego. Bien. Vamos a disfrutarlo, pero si bien, pero si bonito, Que se sienta como cae cada moneda, que se sienta como cae cada billete. Eso no cayeron bien. Es así. Tiraron monedas y tiran doble premio, triple premio. El de a 500 se quedó ahí en la orilla, como diciendo caigo, no caigo, metió suspenso y al final sí cayó, amigos, amigas. Miren lo que cayó: 3 de 50, 1 de 200 y otro más de 500 pesotes. Ahí vamos, ahí la llevamos. Ahí con tranquilidad, Ahí tranquilitos, ahí va. Vamos a disfrutar el juego. Vean. Cada moneda tira otras monedas, haciendo que los billetes y todo lo demás se hagan más hacia enfrente. A ver, aquí en medio, a ver qué le hace al muro. A punto de caer el muro. A puntísimo de caer. Bien. ¡Uy! Ahí están las monedas que había estado esperando. Los voy a sacar en lo que se acomoda todo arriba. Ahí está. Vean, vean, siguen cayendo. Muy bien. Aquí están las monedas que había estado esperando y... ¡Uy! El de 500 cayó solo. ¡Uy! Otro de 200. Y eso que no estamos echándole ya. Vean, doble de 200. Y uno de 500. Otro y otro más. Hasta más monedas.
Excelente. Y se descubre, como les había dicho, el billete de 1,000 pesos. Se acaba de descubrir. Muy bien. Ahí está. Otro más. Otro premio más. Qué juego tan ganador. Qué juegazo tan más ganador, señoras y señores, amigas y amigos del señor Tragamonedas. Y eso que vamos con calmita. Bien, qué buenas monedas. Me estaban haciendo falta monedas y ese muro me las dio, La verdad. Ese muro me dio las monedas que me estaban faltando. Que tenemos en la bandeja y tenemos en la cámara de abajo, ahí donde acaban de caer, y siguen cayendo. Muy bien. Ahí está. Bien. Ay, 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 a ver. Miren, el billete de 500 viene, pero poco a poco. Ahora sí ya te puedo tirar un poquito más duro, porque pues ya. Ya tenemos más monedas. Hace ratito, una en una por lado, porque nos estaban haciendo falta. A ver, todavía cuántos premios hay ahí adentro. 1, 3, 4, 6 premios todavía, Y aunque todos están en el mismo lado, pero son 6. Ahí va. No quieren avanzar, se me hace que están pesados o algo, porque no quieren, A ver, ahí por el medio cayó. Ahí sí, 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 es que necesita que caigan en mero en medio. Bien. Que caigan bien y que caigan en medio. Nada más es con calmita. Vamos a darle con calmita y disfruten caer. Disfruten ver caer las monedas ahí en la cámara de abajito. Ahí está. Ahí van de poco a poco. Por el medio empujan muy leve, pero empujan.
Vamos. Que bajen monedas mientras avanzan los billetes, que bajen más y más monedas. Eso, así como del lado derecho. Así que vayan bajando más. Muy bien. Oigan, pero ya se me hizo raro que no estén avanzando. Algo está pasando. Porque por lo menos debería de avanzar poquito. Se me está haciendo algo raro, ¿eh? No sé si pesan mucho porque están amontonados o qué. Pero hay algo raro por ahí. Se están haciendo hacia la izquierda. No. Me voy a ir para la derecha, ¿eh? Vieron que hicieron para acá y pues bueno. No quiero que hagan eso. Entonces voy a tratar de irme por la derecha. A ver si lo regresamos. Izquierda. Vamos, vamos. Que caigan bien, eso ayuda mucho más. Bien. Bien. Ahí viene el de 1000. Eso. No, hasta la izquierda caen muy mal. Es que le tiré y se fueron hacia la izquierda y eso no me gustó porque puedo llegar a perder el billete de 1000 y la verdad es que el juego estaba bien, el juego está tranquilo, los billetes centrados, se rompieron los acordeones y ahora se quieren volver a hacer por acá. Vamos a tirarle con cuidado porque si no estaremos en problemas. Muy buen tiro doble. Abre bien ahí, ¿eh? Muy bueno ese tiro doble, me benefició mucho. Eso. Vámonos, de a poco. No pasa nada. Es mejor sacar los premios que apurarnos. Es mejor sacar los premios de a poco que apurarnos y hacer acordeones y perderlos y no sé qué. Bien. Yo bien concentrado, la verdad. Pero creo que sí ya están más cerca, pero están tardando mucho en avanzar. No sé si sea porque estén pesaditos o qué onda. Pero sí están tardando en avanzar. Bien. Ups. A ver, ahí avanza. Ahí es para que hubieran avanzado. Yo creo que ya le puedo echar de los dos lados, ¿no? Es que ese de 1000 pesos. A ver, ¿qué saco este de 200 pesos? Por acá está. Y es que ese de 1000 pesos no lo quiero perder, lo quiero asegurar. Así que si le voy a echar de los dos lados. Ay, perdón. Así que si le voy a echar de los dos lados. A la primera que se vaya hacia la izquierda.
Le dejo de echar por el lado derecho y me sigo con puro lado izquierdo. Le voy a echar con la esperanza de que avance parejo. Bien, me empezó a dar más monedas, eso sí, Me empezó a dar más moneditas. Muy bien. Y ya están bien cerquita los premios. 1, 2, 3, 6 premiesotes. 6 premiesotes. Con que saquemos el de 1000, el de 500 y los de 200, ya. Ahí está. Bien. Ups. Ahí está. Otro empujoncito más. Y se acercan bien y bonito a la resbaladilla. Que por ahí nos caigan todos. Ojalá que sí. Uno de 500 ya está muy lejos. Pero los otros puede que sí. Ahí vienen. Eso. Vienen y vuelven a venir. A ver, ahí está. Eso. Bien. A ver, casi, ese es el momento más crucial del juego. Este es el momento más crucial porque ya ven, están en la orilla y queremos que caigan directito por la resbaladilla. A mí se me hace que va a ser pura lado izquierdo nada más. Puro lado izquierdo porque de hecho por el derecho se vienen hacia acá. Y nosotros, ándale, así. Nosotros queremos que hagan eso. Que se vayan hacia allá. Y que, para que caigan totalmente por la resbaladilla. Sobre todo el de 1000 pesos, que es el que está arriba. Y puede tomar cualquier camino, cualquier dirección. Ahí está lo crucial, amigos. Ha llegado el momento crucial. Aquí se define gran parte del juego por la cantidad de premios que hay ahí y su denominación. Bien. Vamos, otro. Creo que ya aguanta uno del lado derecho, como para que lo empareje. Así que vamos a darle, a ver. Ah, se fue hasta la mera orilla. Ojalá que caigan en medio las monedas para que empujen todo ese bonchecito. Viene. Uy, cayeron mal las dos. A ver, estas. Bien las dos. ¡Ya vienen! ¡Eso! ¡Buen tiro! Vinieron tres. Y el de 100 se quedó ahí. Ese va a bajar sí porque sí. Y bueno, ya nada más tenemos el billete de 500 pesotes por ahí. Ya es el otro grande. A ver. Bien. Ah, el tercero no está. Sí, había 6, ya se atoró aquí, miren. Aquí hay uno de 200 atoradito. Ahorita va a caer con las monedas. Mientras les muestro el billetote de 1000 y el de 50. Bueno, muy bien los dos. Muy bien por los dos, la verdad. Vamos a ver ahora nada más qué pasa con el de 500. ¿Va a caer hacia acá o no? ¿Hacia dónde se va a ir? El billete de 100 lentamente viene haciendo el suspenso, diciendo, allá voy, pero dame mi tiempo. Ahí está. Le dimos su tiempo y cayó. Muy bien. Ahí está el de 500. Pues bueno, amigos. Miren, ahora hay dos billetes atorados. Los dos están haciendo suspenso.
Vamos a dejar ahí para que el de 500 viene, ¿eh? El de 500 viene hacia acá. Ahí está. A base de guamazos. Mira, 200 y 100. Ay, no se ve bien. Nos acaba de caer aquí la noche en el juego. Tiene que venir el de 500. Y más con esas monedas que me está dando. Recuerden que yo todavía tengo unas poquitas aquí en mi bandeja. Todavía tengo poquitas. Vamos a darle. Tiene que ser de una para que no se hagan acordeones. Ahí está, ahí está. No me está aceptando monedas, así que la estoy cambiando. Eso. Viene, viene. Sí viene el de 500. Sí va a venir, van a ver que sí. Ay, a punto de caer bien. Vamos, vamos, vamos. Eso, con esa. Empuja, empuja. A ver, vamos a pensar bien si le vamos a echar o no. Porque si le vamos a echar es con todo. Y si no, mejor me retiro de una vez. Y me guardo mis monedotas. Porque si no, miren, por la derecha. Ah, eché una y me regresó como tres o cuatro. Por ahí sí está bien. Pero por la izquierda es mucho, miren. A ver, ahí va. No baja nada. Y eso como está encima de acordeones. O sea, si estuviera como acá a la derecha. Vamos a echar a la derecha para que me dé monedas. Si estuviera como el del lado derecho. Que no hay acordeones. O sea, si ven, se ve todo así las monedas acostaditas. Entonces, cuando una moneda cae bien, como aquí, vamos a ver. No, no cayeron bien. Bueno, sí cayeron bien, pero no bajaron. O sea, cuando una moneda cae aquí, pues empuja y empuja monedas y por lo tanto billetes cae arriba. Pero aquí, como hay acordeones, se forma y trata de empujar y de empujar y de empujar. Y se necesitan muchas monedas para avanzar un centímetro. Como que no se desliza, no surfea bien el billete. Por eso, como que ya no quiero echarle, ¿eh? Mejor me quiero guardar mis monedas. Ya sé, si tenemos 500 pesos abajo, a las monedas que tengo abajo, ya no le echamos, ¿va? A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. A ver, mínimo tenemos 100. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 200. 1, 2, 3. Vamos a contar aquí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con esta que acabo de agarrar, 300. Hay 300 pesos aquí abajo. Y vamos a ver con estas más. Aquí, aunque se ve oscurito. Sirve que el de 500 avanza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 400. Miren nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si hay 500, 530 pesos. ¿Cómo ven, amigos? Yo creo que nada más arriesgo que unas 10 monedas, unos 15 monedas, que sean 150. Porque además ya está avanzando. Y siento que sí caerá. ¿Cómo ven? Sí hay que arriesgar eso. Si no, las otras monedas pues ya no las ahorramos. Y aparte puede que aquí nos dé y que podamos jugar con pura moneda reciclada. No, pero tiene que caer bien. Vamos, vamos, vamos. Certeros, certeros. Vamos, tiros certeros. Así como ese. Así como ese mero. Bien, una moneda cae. Todo nos va a ayudar. Así nos caiga una o dos. Todas van a ayudar. Bien. Uf. Por el derecho, por ahí sí nos da. Casi, casi. Buena, a ver. Y si avanzó un milímetro. Si avanzó el de 500. ¿Y cómo ven, amigos? Si vale la pena seguirle echando, yo digo, ¿eh?
Yo digo que sí vale completamente la pena, porque sí va a caer. Bueno, es lo que pienso. No, hay que quedarnos con Oda y vamos a echarle, que para eso venimos. Vamos a echarle. Y van a ver que también van a caer monedas. Van a ver. Ahí va. De todos modos, ya tenemos unas monedas apartadas. Esas ya no se las vamos a echar. Y no quieren avanzar. Están cayendo bien. Están siendo certeros. Bueno, esa ya no. Pero estaban siendo certeros, pero no avanzaban nada más. Ahí está. Eso. Uy, buena moneda. Buenas monedas nos ayudan. Todo ayuda, todo suma. A ver, ahí ya, ya que caigan monedas acá. Híjole, es que está bien, bien hasta acá. Está muy bien. Vamos a ir a la derecha para que nos den monedas. Vamos a echarle estas a la derecha para que nos den unas monedas, ¿va? Ahí va. Caigan bien. Uy. O una por lado, a ver qué pasa. Vamos, ya viene el de 500, viene, ¿eh? Y es que no hay nada que lo impida que venga. Eso, por la derecha, monedas. Uy, no. De repente se alentó la máquina. Ahí está. Ya tenemos otras más. Muy bien. Ahí está el de 500, vean. Qué bueno que sí lo saqué, sí nos quedamos a jugar. Me pareció excelente. Muy bien. Vean, vean esto, vean nada más. Aquí está otro billete de 500 pesos. Y bueno, vamos a hacer el conteo de billetes para... Miren, y todavía siguen cayendo, ¿eh? Cuatro monedas más. Vean nada más. Qué bueno que no nos quedamos así. Qué bueno que no nos quedamos con la duda ni con las ganas. Qué bueno que le echamos. Por eso siempre me arriesgo. Hay unos comentarios que me dicen, ¿por qué si hay uno de 500 le echas los mismos 500 y ya los tenías? A veces es por esto, porque pienso que van a caer monedas o pienso que van a caer antes. Y bueno, como ahorita, si hubiera seguido mi lógica, ya tenía, miren, y caen más monedas, ya tenía los 500 en monedas. Ya tenía los 500 pesos en monedas, pero dije, me podía retirar y dejarlas ahí, pero no. Ahora me llevé como 300 de monedas, porque vean las que hay ahí abajo, fácil son 10, como 300 a 400 en monedas. Y aparte, un billete. A veces es el arriesgue, así que cuando vean que hago eso, pues compréndanme, porque finalmente este es un juego donde se gana o se pierde dinero. Y hay veces que sí me gusta arriesgar. También depende, ven que yo juego pues los dos juegos diarios, ¿no? Ven que yo juego los dos juegos diarios. Si me va bien el de la mañana, me arriesgo más. Pero si no, pues ya me arriesgo menos. Así casi, casi luego así le hago. Pues todo es depende, ¿verdad? O depende cómo lo vea, porque a veces que sí me gana la emoción. Ya saben que el juego finalmente es el juego. Vamos a ver, saquen sus calculadoras. 1000, 2000, 3000, 4000. Aquí está la apuesta. Apuesta 2, 4, 6, 8, 10. 5000, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6000, 6000, 100, 6250. Malas monedas que tenemos aquí y las que tenemos allá bajito, amigos. Miren nada más. Vamos a hacer la suma, vamos a contarlas. Que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Dale like, suscríbete. No falta el siguiente video. Saludos y bye.